Pero siempre, ellos siempre van a andar ahí, TV Pueblo. TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Bueno, señora, ¿cómo va el precio de la carne? Demasiado alto. No quiero ni comprarla. ¿Usted no sabe por qué? No, no sé por qué. Señora, ¿cómo ha visto el precio de la carne? Muy altísimo. Mira lo que estamos comiendo. Estamos comiendo pata de pollo porque el precio de la carne, 4.000 bolívares un kilo de carne. 8.000 bolívares, 6.000 bolívares casi un kilo de pollo. ¿Usted no sabe? Bueno, eso es lo que estamos comiendo prácticamente. Ni usted tampoco, pero a continuación vamos a ver cómo estos empresarios ladrones pidieron dólares preferenciales al gobierno para comprar la carne del pueblo, pero la carne nunca llegó. Vea dónde se encontraba la carne. Lánzate. En este caso nosotros estamos en una fase de la investigación que estamos haciendo de seguimiento a la importación de 660 toneladas que se hicieron entre el mes de marzo y el mes de abril de este año, procedente de Argentina. De esa investigación hemos podido localizar 171 toneladas. De esas 171 toneladas, en este momento hemos retenido 78 toneladas, que es la que están en los espacios físicos de las diferentes empresas que hemos fiscalizado, de 16 empresas. En el caso específico del Estado de Aragua, aquí localizamos 35 toneladas de esa importación de 660 toneladas de producto. Esta carne fue comprada al tipo de cambio preferencial 6.30 en su momento o 10 bolívares una vez que se modificó el convenio cambiario, y está siendo vendida en apariencia a 210 bolívares, pero con unos mecanismos de intermediación y de operaciones financieras para hacerlo llegar sus precios a por encima de 1.200 bolívares, 2.000 bolívares, 3.000 bolívares y hasta 9.000 bolívares en algunos casos. Sospechamos de que realmente la operación, esta empresa pudiera estar vinculada directamente con la importación para simular que lo estás prestando un servicio logístico cuando en realidad estás desviando el producto para la venta al detal a través de los diferentes mecanismos que yo acababa de comentar. Restaurantes lujosos, cadenas de comida rápida, etcétera, pero además con unos precios exorbitantes. Nosotros estamos en el proceso de sustanciación de este caso. Las empresas tienen el derecho a defenderse. Algunas, por ejemplo, las que supuestamente contrataron este servicio están localizadas en Caracas, ya son objeto de la fiscalización. Lo que quiero destacar es el tipo de investigación que nosotros estamos haciendo. Son 16 empresas fiscalizadas y más de 2.200 clientes vinculados con este caso, lo que nosotros llamamos la cadena especulativa, hacer encarecer el producto que es importado, que debería llegar además con facilidad al pueblo. Identificamos en este caso que sin duda no solamente hay elementos especulativos, sino de desestabilización económica y además un atentado contra el pueblo venezolano, un atentado contra los aragüeños también, que seguramente yo ahora acabo de hablar con el gobernador del Estado de Aragua y vamos a poner a disposición de la gobernación del Estado de Aragua para que sea suministrada esta carne a los aragüeños a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Para que el pueblo vea la verdad.